Mi pregunta es, ¿cuánto le costó a Venezuela comprar al Colegio de Abogados de África que exige la liberación de Saab? Porque eso no es gratis. No, no es gratis, pero también es un tiempo y es un trabajo previo. Es un trabajo que viene desde los tiempos de cuando Cuba invadía Angola y cada ese tipo de cosas. Por eso es que siempre hay que buscar todos los antecedentes revolucionarios de cada una de estas cosas. ¿Quién en este momento maneja la cabeza del tribunal? ¿Quién tenía el voto principal? ¿Cómo se van alcanzando cada una de esas metas? ¿Dónde está la influencia que había quedado desde aquel tiempo? Más allá de los millones que le cuesta a Venezuela en este momento, es parte de un proceso que lleva una tradición ya vieja dentro de los esquemas revolucionarios. No por nada existe un Patricio Lumumba como universidad ni cada uno de este tipo de esquemas dentro del esquema del totalitarismo comunista. Ese tipo de ideas la gente no los toma porque creen que nada más son casualidades u homenajes o ridiculeces. No, existe todo un proceso previo tendencial que va asimilando a la gente a una estructura. Después esa estructura va generando una serie de deudas, enlaces, que a la larga, por supuesto, tienen una compensación económica en el momento de la necesidad, pero es que se llegó gracias a que hubo aquel trabajo previo. Sí, claro. Venezuela puso un avión para que los venezolanos que están en Chile, que no están bien, se volvieran, y nadie aceptó volver. El embajador hizo el plan retorno a la patria, y realmente le están pasando mal en Chile, porque los están tratando muy mal. Quemaron campamentos, o sea, no es una situación fácil. Y es que Chile tiene que pensar que en un momento muchos chilenos se fueron al exterior y me imagino que Venezuela los recibió. A todos, y muchísimos llegaron a las universidades a levantar las banderas comunistas, por eso tenemos hasta una, en la entrada de la principal universidad de Venezuela, en la UCB, se encuentra una estatua de Salvador Allende. Entonces, por supuesto, eso forma parte de la destrucción a la cual Venezuela recibió con los brazos abiertos cuando los chilenos que llevaban al país hacia el comunismo tuvieron que huir con la llegada de Augusto Pinochet. Lo cierto es que Venezuela, Chile lo que recibe son venezolanos huyendo del comunismo, huyendo de lo que Chile también aportó en su momento para la deformación de lo de hoy, de lo que hoy se vive. Lamentablemente, los países olvidan ese tipo de deudas. Los países no tienen ni idea de que ese tipo de cosas sucedieron, las quieren olvidar, las generaciones pasan, los desapegos familiares hacen que no se entienda qué sucedió con quién en la familia o que fue bien recibido o mal recibido en un país, eso no importa. También tienen los problemas de sus propias crisis y se dan cuenta de que ellos se han desplazado porque hubo también una camada que llegó primero con alta capacidad, con respeto, que los desplazó a ellos de sus lugares de trabajo y hasta de estudios. El problema es grande y son los problemas que se generan cuando las naciones son destruidas. Si algo tiene que enfrentar Chile, la realidad fue el acompañamiento que hizo Bachelet durante sus dos gobiernos al proceso de destrucción de Venezuela. Tanto, y volvemos a recordar que en el año 2006, estando Bachelet aquí, fueron las ratas de Julio Borges, Timoteo Zambrano, el comunista Teodoro Petkoff y Manuel Rosales, a decirle que Chávez era un demócrata y ella sonrió y estaba tan contenta, claro, porque a su hermanito de causa le estaban dando un certificado de buena conducta. Entonces, este proceso de destrucción tiene un proceso ideológico, lo que están pagando los venezolanos hoy en Chile es culpa de un proceso ideológico que tiene muchísimo tiempo, lo que está pagando el venezolano hoy en Chile, lo que está sufriendo el venezolano hoy en Chile, tiene que ver con el hecho de que ese proceso ideológico le destruyó su país. Entonces, cuando tú no tienes calma en tu país y buscas y llegas a algún lugar y ya en ese lugar donde llegaste ya sin nada, con las manos vacías y sabes que en tu país no solo no tienes calma, sino ya tampoco tienes nada, lo único que quieres es intentar sobrevivir ahí, porque sabes que allí podrías encontrar cómo, pero en un país que no tiene nada y va para peor, ¿qué puedes esperar? Y Venezuela quedó excluida de la lotería de visas de Estados Unidos. Eso no solo es gracias al legado, sino también a todos los venezolanos que estuvieron apoyando a Biden. Cuando una vez me criticaron mucho porque en uno de los programas expliqué que yo sentí un profundo desprecio por todo el que llamó a votar por Biden. Cada vez son más los que lo sienten. Claro, pero yo hoy todavía hablé en estos días con colombianos que se fueron de Colombia por la inseguridad y apoyaron la campaña de Biden con dinero, no solo con afecto. Entonces, mi pregunta fue muy simple, ¿para qué se fue de Colombia? Huyeron de Colombia sin entender qué era lo que le hacía huir de Colombia.
Igual que el venezolano huyó de Venezuela sin entender que había, igual que aquel chileno que llegó aquí a traer llegó aquí con sus maletas llenas de socialismo, huyendo de Pinochet, no sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque no entienden qué es el socialismo. El socialismo es un esquema para destruir sociedades. Punto. Cuando tú huyes de tu país sin entender que estás huyendo del socialismo, no sabes lo que estás haciendo todavía. Crees que el problema fue delincuencial, un problema de salud, un problema como lo decían aquí a cada rato, calidad de vida y no un problema de vida o muerte, que es algo que te lleva un proceso socialista. Entonces, por supuesto, llegan a los Estados Unidos y creen en su fantasía tropical que precisamente la solución está en más socialismo. ¿Por qué? Porque ellos no creen que haya sido el socialismo la causa que los hizo huir del país. Hay los que intentan decir aquello no fue socialismo, el socialismo es más bueno que el carrizo, ¿vale? ¿Por qué? Porque son profundamente imbéciles. Más nada. Pero es que es tan simple entenderlo. ¿Dónde funcionó? ¿En qué país del mundo funcionó? En ninguno. Por eso es que es tan importante, por eso es que es tan importante, y para que los países puedan recuperarse, y en el caso venezolano, quiero ser muy enfático, hoy lo colocaba en un tuit y quiero volverlo a repetir de una manera más clara. Toda nuestra estructura política, académica, comunicacional, que ha venido haciendo de soporte para que se vista la democracia esta desgracia voto a voto, estando consciente de la imposibilidad de la salida electoral, también llamó a votar por Biden. Esa misma estructura en general odia a Trump, odia a Bolsonaro, odia a Obrador, odian a todo lo que sea orden, familia, desarrollo, justicia, progreso. Es decir, odian lo correcto. Eso es un proceso ideológico. Eso se llama socialismo. Aquí en Estados Unidos, senadores republicanos como Jim Risch y Marco Rubio expresaron su profunda preocupación por la decisión de la Unión Europea de enviar una misión de observación electoral para las elecciones regionales del 21 de noviembre. Bueno, por lo menos todavía hay gente que entiende y lo dice, que eso no funciona. Lo dicen, pero sin generar las acciones suficientes, sin generar las acciones suficientes, las acciones interesantes que tienen que ver con la realidad de eso no se hacen. ¿Por qué? Porque en el caso particular del senador Rubio, es como cualquier diputado de la MUT, una cosa totalmente absurda. Estados Unidos sale al paso del tráfico ilegal de oro en Venezuela y el resto de América Latina. Dice que un proyecto de resolución en el Senado pretende poner fin a la minería ilegal y el tráfico de oro en el hemisferio. En teoría es muy bueno, en la práctica, ¿cómo se logra? No se logra. Ah, bueno. Esto está promovido por demócratas y republicanos. No se logra. Es un festival de buenas acciones que no tienen ningún tipo de soporte con respecto a la realidad. Mientras el proceso de la tiranía de chavista esté ejerciendo poder, ningún tipo de planteamiento va más allá de mañana, de que no se cumplió esto, vamos a generar algún tipo de sanción. No trae en realidad ningún tipo de beneficio hacia la población. Ninguno de estos tipos de planteamientos puede llegar a ningún lado mientras la tiranía chavista esté en el poder. Tan sencillo como eso. Sí, así nomás. Y el jefe del Comando Sur afirmó que la dictadura, la tiranía de Nicolás Maduro es socia y cómplice de los grupos ilícitos de narcotráfico y tráfico de personas que operan en la región. Dice que Maduro permite a los narcos tener bases de operaciones en Venezuela. Obvio, lo sabíamos, pero es bueno que también lo digan ellos. Sí, es muy bueno que lo digan y que quede esto, que Venezuela quedó de salón de fiesta para reunir este tipo de cosas. Hoy el director de la policía colombiana, el director general de la policía colombiana, Pío Navarro, si mal no recuerdo, hizo énfasis en específico de las reuniones que tiene aquí Iván Márquez con carteles mexicanos. Para eso es lo que está usando Venezuela. Cualquiera puede colocar en Google Maduro, Iván Márquez y van a verlos ambos juntos, junto con Piedad de Córdoba y otro par de delincuentes en la entrada de Miraflores. No, que están escondidos ahí, en la entrada de Miraflores. ¿Y Piedad Córdoba qué está haciendo? ¿Está en algo o no? Mira, de verdad, lo único que hace ella es daño. ¿En qué debe estar en eso? Pero ya no está más, antes era senadora o algo así, ¿no? Mira, ese tipo de personaje ni siquiera necesita el cargo para dañar. Sí, lamentablemente. Solo estando hacen daño. Dice que también la Academia de Medicina advierte sobre un gran número de reinfecciones en vacunados con una sola dosis. Es que realmente no sé qué tipo de vacunación están haciendo, cómo, si le están haciendo bien.
Es un tema que es difícil en cualquier país del mundo de explicar. En Venezuela debe ser casi imposible. No solo es imposible, sino cualquier cosa no tiene que ver con la realidad. Vamos al caso de la vacunación con la Sputnik. Aquí en Venezuela lo que ha entrado es Sputnik, las dos versiones de la vacuna china, y supuestamente entró algo de la vacunación cubana. El asunto de las dosis, en general con todas las vacunas, es la misma vacuna, la primera dosis, y la segunda dosis es exactamente la misma. Pero en la Sputnik no. En la Sputnik la primera dosis tiene una carga especial y la segunda dosis tiene una carga distinta. Se complementan, pero no es la misma. Entonces, si a mí de verdad alguien me dice que lo que se está haciendo aquí es de manera correcta y la gente que se está vacunando con Sputnik le están dando la primera de verdad y la segunda se la están dando de Sputnik, que esa es otra, y que se la estén dando de Sputnik y que sea la segunda la que va de complemento, evidentemente no puedo creerle. No importa lo que diga, no puedo creerle. Entonces, subemos eso a la ausencia de datos, subemos eso a las increíbles colas que está haciendo la gente para poderse vacunar. Todo lo que sucede aquí en el país es absolutamente irreal en ese sentido, o sea, en cualquier sentido, ¿no? Entonces, imagínate, frente a esa realidad de lo que significa el proceso de vacunación, que tiene a todo el mundo, a todo el planeta de cabeza, imagínate un país que está pasando por esta situación. Maduro aprobó el martes pasado 17.5 millones de dólares en efectivo para culminar obras del sistema de transporte de Venezuela que no finalizó Odebrecht. Y también casi 16 millones de euros, igualmente en efectivo, para reactivar el proyecto del tren Guarenas-Guatire que fueron abandonadas por Odebrecht. Bueno, Odebrecht tenía cualquier cantidad de obras en el país. Hay que recordar a Chávez hablando maravillas de Norberto Odebrecht, del fundador de la empresa. Por supuesto, amigo de Lula, Chávez lo conoció a todos gracias a Lula. Y en toda clase de guisos que, por supuesto, Odebrecht ejecutó en Venezuela, por supuesto los grandes con el gobierno, pero bastante, con todo el liderazgo opositor. Entonces, Odebrecht repartió billetes aquí por todos lados para poder conseguir cualquier tipo de beneficios. Por supuesto, todas estas obras ya fueron, si nosotros buscamos lo que han costado, nos encontramos con increíbles absurdos, ¿no? Tú sabes que hay una cosa, un ejemplo de una de las cosas que estaba construyendo Odebrecht, estaba también participando en uno de los puentes sobre el Orinoco. Ese puente, que es un puente sencillo, un puente exterior normal, tiene su distancia, como no, en el río Orinoco, que es un río con caudal interesante, ese puente costó tres veces más que el puente que está en Suecia, que pasa por una parte que se sumerge, que tiene un túnel, y todo esto, bueno, ese costó tres veces más. Entonces, por supuesto, lo que ya se robaron en el metro hacia Guarenas, lo que se robaron en el ferrocarril, lo que se han robado en todos lados, por supuesto, hubiese dado para haber construido en Venezuela todo un esquema ferroviario simplemente impresionante. Pero eso ya se lo robaron. Esto es simplemente más plata para que se roben ahora, porque tampoco van a culminarlas. Claro, porque hay cosas mucho más importantes que culminar, se me ocurre a mí. Mira, no creas. De verdad es que el país tiene urgencia de absolutamente todo. Si nosotros mañana logramos extraer la tiranía, nosotros vamos a encontrarnos con una emergencia en infraestructura tan grande como la emergencia en salud. Porque lo que falta para poder hacer que el país se pueda medio movilizar y simplemente para gastar miles de millones de dólares en cosas que la sociedad no va a poder ver. Porque aquí hay que empezar por reparar puentes, porque todo se está cayendo. Entonces es un país que se va a quedar absolutamente incomunicado. Nosotros tenemos que empezar por alumbrar carreteras, darle forma a cada una de estas cosas para poder intentar bajar los índices de delincuencia tan increíbles que estamos viviendo en las carreteras venezolanas. Cada una de este tipo de cosas, la sociedad no va a poderlas entender cómo se va y se va dinero, porque el drama, la emergencia en lo que corresponde a infraestructura es casi tan grande como lo que puede tener la emergencia que tenemos en salud, en educación o en todo, porque el chavismo lo ha destruido absolutamente todo. El tema es que se van a quedar con estos 30 millones de dólares y no se va a hacer nada.